Cocinar suele ser el territorio de papá, pero le di el día libre porque tengo que acelerar el ritmo de las cosas. Claras para Lenny, solecito para Luna, divertido para Luan. ¡Excelente lleva! Revuelto para Lynn, frito para Lisa, a la diabla para las gemelas. Oh, y encontré el traje perfecto para ti, huevo duro para Lori. Extra gu-gu-gu para Lily. Y para Lucy, extra frito. Si tuviera corazón, estaría inflamado ahora. ¡Correcto! Ya estamos vestidos y alimentados, tenemos nuestras mochilas y almuerzos para las necesidades alimenticias. Solo esperamos a Lori. No, no macarrón, Bobby. Color marrón. Es como... castaño rojizo. ¡Esperen mientras voy por mi proyecto! Es hora de la fase 3. Llevarte hasta la puerta en una pieza. ¡Phew! Muy bien, chicas. ¿Listas para irnos? Es hora de la fase 4, cruzar la puerta. Como dije, si quieres que todas tus hermanas salgan por la puerta a tiempo, debes tener un plan. ¡Bien! Si no quieres usar el traje, entonces no quiero ir al baile. De hecho, ni siquiera quiero ir a la escuela. ¡Tan cerca! ¡Espera! ¡Ay, pero por qué! ¡No! ¡Todo el mundo se queda donde está! ¡Lori, espera! ¡Eres la única que puede llevarlos! ¡Dile a mamá que los lleve! ¡Pero ella ya se fue! ¡Ah! ¡Estoy azul! ¡Mi piel se puso azul! Técnicamente es una sombra de cerúleo, pero me ahorró la explicación. ¡Lisa! ¿Qué hiciste? También secreto la crema para manchas de Lenny por un ungüento experimental en el que trabajo que pigmenta la piel. ¿Por qué hiciste eso? Porque no me habría dejado probarla en ella si le preguntaba. ¡Ve arriba enseguida y trae algo para remediarlo! Bien. Simio sin vello 1, ciencia 0. ¿Qué nada me puede salir bien? No siempre obtienes lo que quieres, hermano. Lincoln, terminé mi poema. Se titula Fracaso. Lucy, ahora no tengo tiempo para... Fracaso. No es para morir, pero es algo que elegir. El destino fatal no es para presumir. ¡Lily! ¿Dónde está tu ropa? ¿Y dónde está tu pañal? ¡Encontré el pañal! Está bien, Lucy. Tuve tu programa en el gran televisor a color. Yo iré a ver el mío en el viejo televisor en blanco y negro de papá. Blanco y negro son mis colores favoritos. Sí, así ver mi programa será más... ¡tenebroso! Lo tenebroso también es mi color favorito. Bueno, goza de tus vampiros. Espera, usaré el viejo televisor. ¿Cómo pueden los colores ser tan pesados? Aquí lo tienes. Ahora conectarlo. Así podrás estar contenta o triste o la emoción que sea que quieras. Y yo no seré dejado olvidado en la oscuridad. Rayos. Hola, quinto grado. Lincoln Lauda aquí. ¿Se han preguntado lo que pasa cuando un hermano se mete con sus 10 hermanas y las avergüenza? Yo creo que no. Pero es así como se arregla. Oh, y por razones legales, todos los videos fueron aportados por Luan Out Loud, derechos reservados, patente en trámite. ¡Aquí vamos! Bueno, Cristina, no me sorprende que me invitaras a salir. He visto cómo me miras en el almuerzo. Bentley, ¿aceptarías esta rosa? Oh, ¿esta cosa varonil? ¡Ja! Sí, es un vello en el pecho. El primero de muchos, seguramente. Vamos, Cristina. Yo lo he pensado. Tú lo has pensado. ¿Por qué negamos esto? ¡Qué vergüenza, Lincoln! Y para ser claros, nos reímos de ti, no contigo. Creí que el video de tus hermanas era vergonzoso, pero esto lo supera. ¿Y aún así perdiste por un hámster? ¡Auch! Espero que haya funcionado. No funcionó. ¿Lincoln? Ya sé que las avergoncé y no puedo deshacer eso. Y lo lamento, pero lo menos que podía hacer era avergonzarme junto con ustedes. Así estaríamos parejos. ¿Parejos? ¿Crees que esto nos pone parejos? Pues eso intentaba hacer. ¡El tuyo fue mucho peor! Sí,
ese video fue histérico. ¿Estamos bien? Estamos bien, hermano. Muy bien, lección 1, prepararse para conducir. Oh, ¿le enseñas a Lenny a conducir? ¡Genial! ¿Puedo ayudar? Estoy harta de limar los callos de Lori. ¡Ay! Gracias, Lee. También yo. No puedo escribir otro poema para Bobby. Me quedé sin palabras que rimen con bebé. Gracias, Lucy. Yo daré asistencia. Bueno, tenemos que hacer algo como un auto real. Gracias, chicas. El pedal de Luna es el freno. Y el cojín de Luan es el acelerador. ¿Acelerador? ¿No querrás decir gas? ¿Entienden? El palo de golf es la palanca de velocidades. El muérdago es el manubrio. La bocina, direccionales y, estas llaves son, bueno, las llaves. ¿Entendido? ¿Claro? ¡Bien! Muy bien. Primero, abrocha tu cinturón. Fue sencillo. Luego, revisa tus espejos. ¿Por qué? ¿Me veo mal? No, 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 no. Quise ver... ¡En el auto! ¡No puedo conducir con este horrible aspecto! ¡Oh! Así está mejor. Ah, lección 12. Evita riesgos en el camino. Hay una ardilla en el camino. ¿Qué haces? Usa la direccional. No, ese es el freno. No, ese es el gas. No, esa es mi cara. Esta es la direccional. Ah, ¿te refieres a los parpadeos? ¿Los parpadeos? Sí, junto a la cosa que gira. La cosa que... ¡Oh! ¡Ese es el problema! No he estado hablando en leninés. ¿Hay un país llamado como yo? No, me refiero a que no he usado palabras que tú entiendas. Probaré de nuevo. Usa el parpadeo. Bien, ahora gira a la izquierda. Digo, gira hacia tu mejor lado. ¡Ahora estamos avanzando! Equipo, necesitamos nuevas partes de auto. Este es un pedal de freno. ¿Qué hace el pedal de freno? Zapatos blancos después del día del trabajo. ¡Para! ¡Exacto! Creo que no necesitas esto. Este es el acelerador. ¿Qué hace el acelerador? ¡Botas de los 60! ¡Avanza! ¡Sí! Lenny, creo que estás lista para el siguiente nivel. ¿Qué? ¿Yo disculparme contigo? ¿Tú estás completamente loca? No entiendo por qué crees que esto es mi culpa. Estás muy equivocado. Cielos, odiaría estar metida en medio de eso. Sí, pero a veces hay que estar. Moriría de lastío de no ser porque ya estoy muerta. ¡No me digas que yo empecé! ¡Alto! Chicas, preparé esta cena para que hicieran las paces. ¿Tú hiciste esto? ¿Por qué? Porque entendí que, aunque es duro tener que compartir un espacio todo el tiempo, se extrañan una a la otra, pero son muy obstinadas para admitirlo. Creo que tengo problemas para dormir sin una pelota golpeando contra la pared. Y yo creo que extraño oírte suspirar pesadamente cuando escribes tus poemas. ¿Lo ven? Ahora hagan las paces, porque si tengo que pasar una noche más con Roncasil aquí, ¡me volvería loco! Ja, buen tiro. ¿Te gustó eso? Bueno, Lincoln, acudes a la persona correcta. Como hijo único, he estado en la mesa de los grandes toda mi vida. ¿Crees que puedas ayudarme? ¿Napoleón no tenía el complejo de Napoleón? Es un chiste de la mesa de los grandes. No lo entiendes ahora, pero pronto lo harás. No te preocupes. Tengo un gran programa que seguro hará que tu familia deje de verte como un niñito. Y comience a verme como grande. ¡Cuidado! ¡Estás aplastando a Boom Boy! ¡Fase 1! ¡Actuar como grande! ¡Muy buenos días a todas! ¡Ah! Nada como la primera taza de café.
directo de la montaña. Hola, chicas. Hay un artículo muy interesante aquí sobre cómo los chicos maduran más rápido ahora. Dice que los 11 son los nuevos 15. Hay un debate sobre la nueva autopista. ¡Debe ser fascinante! ¿Te sientes bien, Lincoln? ¿Yo? ¡Jamás me sentí mejor! Aunque mi espalda está algo tensa. Crecer no es sencillo, ¿no es cierto, chicas? ¡Yo lo usaba primero! ¡No, yo lo estaba! ¡Dámela! ¡Tú ya me la quitaste, Lola! ¡Lola! ¡Lola! ¿Qué está sucediendo? No te preocupes, yo lo arreglo. Escuchen, niñas. Si no pueden compartir la cuerda, ninguna de las dos la usará. ¡Ah! Niñas, a veces no entienden, ¿no crees? ¡Ah! No hay como una cara limpia y suave para empezar el día. ¿Sí? No debí usar el rastrillo con el que mamá se afeita las piernas. No te preocupes, nuestro plan está funcionando. Le has mostrado a tu familia que perteneces a la mesa de los grandes. Ahora viene la fase 2. ¿Cómo actuar cuando llegues ahí? Espacio asombroso. Los viajes. Esa amada tradición de las familias en todas partes. Mañana, los Lau, daremos un viaje solo para nosotros. Suena divertido, ¿no? No con 13 de nosotros en la camioneta de la familia. O como la llamamos cariñosamente, Vancilla. Cada asiento de Vancilla ofrece una clase de tortura u otra. Quedar junto a la silla de viaje de Lily no es bueno. El asiento de atrás está tan lejos de mamá y papá que resulta como el viejo oeste. ¡Ya deja de mirarme! ¡Tú deja de mirarme a mí! ¡No! ¡Vamos! ¡Ni siquiera hemos salido de la casa! Y este asiento tiene justo el problema opuesto. Está en la línea de visión de papá. ¡Baja los pies! Además, está junto a la única bocina que funciona. Cariño! ¡Es nuestro tema del baile! Y el resto de los asientos solo empeora. Está el pegajoso, el húmedo, el del resorte y el inclinado. Según mis cálculos, eso deja un asiento seguro entre todos. Lo llamo el punto dulce. Y mañana va a ser mío, porque voy a vigilarlo desde esta noche. Esa es mi señal. Todos duermen. Es hora de salir. ¡Guau! ¡Es igual que la cosa que gira! Técnicamente se llama manubrio. ¿Estás lista para comenzar? ¡Espera! ¡Necesito mi ropa especial de conducir! ¡Genial! ¡Ahora podemos... ¡Espera! ¡Necesito mi smoothie especial de conducir! Es de crema de soya, calabaza y galleta. Es de temporada. ¡Bien! ¡Ahora ya! ¡Espera! ¿Ahora qué es? ¿No vas a abrir la puerta para mí? ¡Clic! ¡Cui! ¡Qué caballeroso! ¡Inicio! Muy bien. Solo tienes que mantener el manubrio derecho y te... ¿Así? Probemos de nuevo. Solo manténlo derecho. Juego terminado. Bueno, ¿continuar? Una vez más. El camino es recto, así que ve derecho. Juego terminado. ¿Reiniciar? Lenny, debes seguir el camino. ¿Pero de qué sirve? No vamos a ningún lugar divertido. ¡Claro que sí! Vamos a ir a... ¿el mall? ¿Por qué no lo dijiste antes? ¡Guau! ¡Eso, Lenny! ¡Necesita un nuevo vestido de conducir! ¡Nueva puntuación, Lenny! ¡Eso fue increíble! ¡Fuera de mi camino, abuela! Tranquila, rápida y furiosa. ¡Pero tengo que llegar a la plaza! ¡Que el mall espere! Tienes un examen que aprobar. ¡Ve, Lenny, ve! ¡Ve, Lenny, ve! ¡Espera! ¡La parada del autobús es por allá! ¡Ve, Lenny, ve! ¡Chicas! ¡Se me
acabando el tiempo. Es muy importante que yo arregle esto. ¡Guarden silencio! Vengan las dos, tranquilas. No hay nada que temer. Su hermano mayor las protegerá. De hecho, yo las protegeré a todas ustedes, porque soy el cadete Lincoln, estudiante altamente entrenado de la Academia de Excelentes Cazadores de Fantasmas. Cadete Clyde, aquí el cadete Lincoln. Olvida el plan, voy a necesitar refuerzos. Cadete Clyde reportándose para el deber. ¡Lori! ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! ¡No se computa! ¡Circuito sobrecargado! ¡Debo abortar misión! Les dije que es incómodo. Ahora voy a descender al lugar más tenebroso de la casa. El sótano. Pero no teman. Con mis gogles gafas oficiales de visión nocturna marca ARC, puedo ver en la oscuridad. ¡Lincoln! ¿Estás bien? La mala noticia es que mis gogles gafas solo son de juguete y no veo en la oscuridad. La buena es que protegieron mi cara del suelo duro del sótano. Oigan, creo que mi videocámara tiene visión nocturna. ¡Genial! Es como las cámaras que usan en ARG. Voy a bajar. Espera, ¿no vas a dejarnos aquí solas, o sí? Quiero decir, no podríamos dejarte bajar allá solo. Todos debemos bajar juntos, como grupo. Muy bien, yo las guiaré. Procuren quedarse cerca. No sabemos qué podría estar acechando aquí en la oscuridad. No hay nada gracioso en esta situación, aunque a mí me gusta el humor negro. ¡Alguien me está tocando la mano! ¡Eres tú misma! ¡Odio los sótanos! ¿Qué fue ese rugido? No se asusten, solo es la tubería. ¿Qué son esos rasguños? No se asusten, solo es Cliff el gato. ¿Qué es ese olor? Solo es Lily con el pañal lleno. Papá. ¿Lo ven, chicas? Les dije que no hay nada que temer. ¿Qué es eso? ¡Es el fantasma y sabe mi nombre! ¡Yo la salvaré, hermanas! ¡Hostia! ¡Toma esto, espíritu malvado! Calma, Lincoln. No es un fantasma, es la ropa sucia. ¡Lincoln! ¿Me escuchas? ¿Clyde? Solo llamo para decir que lo siento por no ser un buen cadete ARG. ¿Y tu hermana está lista para salir con alguien más joven? ¡Eso nunca va a pasar! ¿Esa fue tu hermana? ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! ¡Sobrecarga! ¡Sobrecarga! ¡Oigan! ¡Aún no puedo ver! Abre los ojos. ¡Es un milagro! En su primer cita, literalmente es lo peor que he oído. ¡Crema de maní! ¡Crema de maní! ¿Dónde está la crema de maní? ¡Hola, hermano! ¡Ah! ¡Hola, Luna! ¿Qué hay de nuevo? Buena forma de refrescarse, hermano. ¡Cierto! ¡Es excelente! Oye, ¿me pasas un pudín? ¡Qué asco! ¡Gracias! ¡Sigue fresco! ¡Crema de maní! ¡Ah! ¿Por qué ponen los tarros vacíos en la nevera? Necesito un plan B. ¿Calcetines y sandalias? ¡Córtalo! ¿Cortarlo? ¡Eso es! Eso es literalmente lo peor que he oído. ¡Hola, Luan! Hola, Lincoln. ¿Qué opinas de este chiste? Si yo fuera tú, preferiría al mico. No lo entiendo. Ah, pues esa es la línea fuerte. Aún tengo que pensar el cierre. Lincoln, cariño, necesito que saques la basura. ¡En 5 minutos, mamá! ¡No en 5 minutos! ¡Ahora! ¡Lo haré! ¡Solo dame 3 minutos! ¡Lincoln, escucha a tu madre! ¿Alguien dijo fiesta de té? ¡Gracias, Lincoln! Oye, no quiero ser parte de una fiesta de té de niñas. Voy a ver televisión. Ni siquiera así. ¿Estos chicos están invitados? ¡Gracias, Lincoln! Hola, Luan. Me dirigí hacia abajo a ver televisión. Tal vez quieras traer tu videocámara. Las gemelas están peleando de nuevo. ¡Son invitados importantes! ¡Ay, esto va a ser genial! ¡Gracias, Oye, Lisa,
Mira, te ahorré un viaje abajo y traje lo que necesitas. Lactosa, proteína, triticum, cristales de cloruro de sodio, sacarosa, yogus, galus, galus. Ah, o sea, leche, harina, sal, azúcar y huevos. Tú dices tomate, yo digo solanum lycopersicum. Gracias. ¡Sí! 2 minutos para el juego. Oye, Lin, mira esto. Lo llené con helio para los jugadores extremos que se exigen más. Yo me exijo más. ¡Pase largo! ¡No puede ser, Lenny! ¿Qué? ¿Tengo una araña encima? ¡Quítala, quítala, quítala, quítala! ¡Peor! ¡Tienes un grano en la punta de la nariz! ¡Soy un monstruo horrendo! ¡Hola, hermano! ¡Televisor va a roquear esta noche! ¡Sí! ¡Oh! Podrías tener tu propio espectáculo de rock en tu habitación. ¡Es excelente! ¡Gracias, Link! ¿Alguien ha visto mi teléfono? Quiero tuitear en vivo mi programa. ¡Oye, Lori! ¡Lori, encontré tu teléfono! ¡Dame eso! ¿Cuántas veces tres, debo decir dos, que no toques uno. Mis cosas? ¡Hola! ¡Hola, Bobby! No, no te pedí que me llamaras, pero me alegra que lo hicieras. Gracias por nada, tonto. Y con eso son 10. No puedo probar que ella se llevó a Seymour, pero jamás volví a verlo. ¡Lana, qué voy a hacer! ¡Casi son las 3! ¡Tienes que ayudarme! Sí, está bien, tranquilo. ¡Ya sé! ¿Por qué no piensas en todo lo que ella podría querer que hagas y lo haces? ¿En todo? ¿Recuerdas a Seymour? ¿Qué le importa, Lola, si la cuneta está limpia? Sí, ya sé. Qué locura, ¿no? A Lola le encanta la entrada pareja. ¡Phew! ¡Lo logré! 1 minuto para las 3. ¡Suerte, Lincoln! Espera, ¿a dónde vas? A un lugar seguro. Ya sabes, por si acaso. ¡Lincoln! ¡Son las 3 en punto! ¡Me fallaste! ¡Ya sabes lo que pasa cuando haces enojar a Lola! ¡Ay, no, Luan! Eso ya lo veremos. En balde no es una opción. ¿Entendiste? Llevaré esto al auto luego. Pero primero... ¡Luna! ¿Algo de música para el hombre con el plan? ¡Hecho, hermano! ¡Es mi dólar! ¡No, es mío! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Justo a tiempo! ¡Suéltalo! ¡Ya basta! ¡Ey! Mitad para Lola, mitad para Lana. ¡Gracias, Lincoln! Buenos días, Lincoln. Buenos días, Lucy. Para mi nuevo poema, dime algo que rime con elegir. ¿Qué tal pedir? ¡A vestirse, Lily! ¡Oye, Lincoln! ¡Piensa rápido! ¡Buena atrapada, Lincoln! ¡Buen pase, Lin! ¡Sí! ¡Por Dios, Bobby! Literalmente tenía que llamarte enseguida. Estoy emocionada por el baile de bienvenida. ¡No sé, ¿no? ¡Ay, eres un encanto! No te ha caído la última gota. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que quieres? Lori, ¿podrías colgar el teléfono y prepararte para la escuela? Calma, tonto. Soy muy capaz de hacer 2 cosas a la vez. ¿Lenny? Nota para mí. No camines y mastiques al mismo tiempo. ¡Se agota el tiempo! ¡Lincoln, piensa rápido! Muy bien, te llevaré abajo. ¡Va a explotar! ¡Oh, no! ¡Espera, espera! ¡Lisa! ¡Siempre olvidas el dinitrotolueno! ¡Qué tonta soy! Muy agradecida. ¡Sigo con vida! ¡Ay! ¡Lucha libre! ¡Todo bien! ¡Lily, el pantalón! ¡Yo llegué primero! ¡No, yo antes! ¡No, yo ya estaba! ¡Mentira, yo estaba! ¡Siempre dices esto! ¡Tú lo dices! ¡Oye, no te atravieses! ¡Gracias, Lincoln! ¿Alguien ha visto la crema de los granos? Literalmente encontré el vestido más bonito. Algo que rime con atrapado. Enjaulado. ¿Cómo evitas que un rinoceronte te cargue? Le quitas la tarjeta de crédito. Mamá dijo que no escribas en la pared. Igual, tal, cual, mal.
¿Dónde están mis patines? ¡Tengo hockey de campo hoy! Espera, no se usan patines en el hockey de campo. Como yo lo juego, sí. ¡Te atrapé! La fase 1 de la operación listos para la escuela y en el auto a tiempo está completa. Ahora la fase 2, el desayuno. ¡Gracias! Más vale que sea bueno. ¿Sabes qué pasará si Lori descubre que no estamos en nuestras habitaciones? ¿Habitaciones? Más bien celdas de prisión. Cada vez que Lori se queda a cargo, hace nuestra vida miserable. Bueno, yo digo que no más. Es tiempo de recuperar nuestras noches de viernes. Luna, ¿te gusta cuando Lori desconecta tu amplificador? Es muy molesto. Y Lana, ¿qué tal cuando Lori tira tus pasteles de lodo? ¡Trabajo duro en ellos! Y Lily, ¿qué sientes cuando Lori no te deja correr desnuda? Entonces, hagamos algo al respecto. ¡Sí! ¿Lily? ¿Qué estás a...? ¡Oigan! ¿Qué está ocurriendo? ¡Tu viaje de poder se terminó! ¡Recuperaremos nuestras noches de viernes! ¿Viaje de poder? ¡Admítelo! ¿Tienes una obsesión enfermiza por mandarnos? ¡Sí! ¡Sí, sí la tienes! ¿Creen que disfruto de esto? Por desgracia, soy la única que puede evitar que esta casa termine en una pila de escombros. No creo que alguno de ustedes pueda hacerlo. ¡Ajá! ¡Lincoln podría! ¿Podría? ¡Queremos a Lincoln! ¡Queremos a Lincoln! ¿Lincoln a cargo? ¡Ja! No podría ni llevar a Cliff a la caja de arena. ¡Ha estado encendida todo el día! ¿Dónde se supone que está todo ese oro de comedia? ¡Clyde! ¿Estás escuchándome? Lo siento, Lincoln. Me preocupa que Lynn accidentalmente sube ese video, resultando en una serie de crecientes contratiempos. ¡Excelente, Clyde! Pero, ¿serie de crecientes contratiempos? ¡56, 57, 58, 59! ¡Eso fue muy gracioso! ¡Vamos a subirlo! Esto tendrá una tonelada de votos. ¡No lo sé, Clyde! ¿Suficiente para vencer al hámster? ¡El hámster! Si conseguimos oro para la comedia con una hermana, tendremos todo un fuerte Nox. Igual que mi ídolo, Mick Swagger. ¡Eso es! ¡Ay, rayos! Oh, Edwin. Sé que tienes prohibido amar a una mortal como yo, pero no puedo resistir tu mirada penetrante, tu piel brillante, tus labios helados. Tal vez algo como esto sea demasiado personal. El hámster tiene 10 votos más. El hámster. No es tan personal. Seguiré grabando. Lori, son como música para mis oídos. Esto sí va a vencer al hámster. Vamos a descargarlo. Estas son literalmente las mejores vacaciones del mundo. ¿Por qué estábamos en contra de este lugar? Tal vez no sean las grandes vacaciones para mí, pero vale la pena que mis 10 hermanas estén felices. Yo diría que las cosas resultaron bien. ¡Ah! ¡La gente de la colina que está entre los árboles!